¿Qué sabe usted de sexo? ¿Qué desea saber sobre el sexo? ¿Tiene alguna dificultad en esta materia? Bueno, aquí estamos nosotros con una enorme voluntad y vocación de servicio para tratar de serle útil en alguna medida. Y están también nuestros invitados especiales de esta noche. Cristina Allende, actriz, bienvenida. Doctor Juan Carlos Rey, abogado especializado en temas de familia. Gracias por estar con nosotros. Betty Elizalde. ¿Qué tal, Horacio? Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Doctor Nicolás Neuspieler, vamos a recordar que es especialista en esterilidad, después vamos a dar más detalles, que es director de Fecunditas, ¿no? También vamos a contar qué es. Katia Alemán, actriz, vedette, claro, ustedes pensarán qué pena que esté sentada, ¿no? Tendríamos que verla de cuerpo entero, tendremos esa posibilidad durante el programa. Bueno, María Luisa, ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, que aquí estamos no para dar soluciones mágicas, sino para dar cierta orientación, cierta posibilidad de escuchar reflexiones y llevar una vida más equilibrada y sana. ¿Por qué no abordás ya el tema de esta noche? Te escuchamos. Así es, Betty. Bueno, hoy vamos a tratar de ver entre todos y de reflexionar sobre las dos funciones que tiene el sexo, que es la función reproductiva y la función placentera. Esto porque acá en el panel hay algunas inquietudes. ¿Puedes empezar vos? Sí, yo puedo empezar. Yo quería retomar un poco este asunto de del placer y de la imposibilidad de goce, de alguna manera, en la pareja que se da. Yo en el programa anterior hice una pregunta referida a aquellos hombres que pueden tener relaciones plenas con cualquier mujer y de alguna manera tienen dificultades hasta de erección con la propia mujer. Creo que usted me contestó, me contestó con relación a la erección, es decir, que el hecho de tener erección o no, no implicaba ser más o menos hombre. Pero la pregunta de alguna manera no pasaba por ahí. La pregunta pasaba por tratar de dejar un poco más claro cuáles son los factores inconscientes que juegan justamente en aquellas relaciones donde se juega lo afectivo. Muchas pueden tener un orgasmo cuando hacen juegos autoeróticos, se masturban, pero no pueden llegar a tener un orgasmo en coito. Estas son diferentes disfunciones, es decir, falta de orgasmo durante el coito, falta de deseo, tener un deseo disminuido, y todo esto hay que hacer un examen. ¿Existe realmente un límite entre lo que es el sexo placer y lo que es lo inmoral? ¿O no hay límites en la sexualidad? Por supuesto, hay límites en la genitalidad, quiere decir usted. Depende de la educación, de la cultura que habitamos, y depende de los valores culturales y de los valores que pertenecen a nuestra familia, a la comunidad. Licenciada, nuevo llamado telefónico. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Licenciada? Sí, lo escucho. ¿Voy a hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, por fin me puedo comunicar con usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, nosotros conformamos una pareja de homosexuales. ¿Cómo? Tengo una pareja de homosexual de hace 6 años. Ajá. Bueno, somos plenamente felices, a no ser de la discriminación, ¿no?, de la gente y de las leyes. Ajá. Bueno, mi pareja y yo estamos en condiciones, ¿no?, de querer adoptar un chico. Pero bueno, es decir, veo que hay cantidad de chicos en la calle, durmiendo en los ferrocarriles, es decir, por todos lados, ¿no? A lo que pasa que, bueno, usted sabe que la gente no discrimina como enfermos, no sé, usted sabrá que no es así, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Es decir, yo lo que sí sé es que en este momento no se puede demostrar que la homosexualidad es una enfermedad, sí sé. Claro, esa.